Hola a todos, soy Mike Attainex. Enfrentemos al primer jefe de esta aldea. Espero que no le teman a los calamares gigantes. Acción. No necesitamos nada de Swap Meat Beat en este nivel, pero yo compraré de una vez lo que se necesita para el siguiente nivel. Ey, ¿por qué compraste dos huevos mecánicos? Jugador precavido vale por dos. Eso lo diré en el siguiente nivel. Esta soda es como la droga de estos peludos habitantes. Hablen con el rey, y de seguro, entre tantas cosas, les dirá lo mucho que les fascina. Hora de la pelea. Tengan cuidado, ya que esta calamar loca nos aventará barriles. Una vez que cojamos la caja de TNT, no debemos caernos al agua. Para llegar hasta este monstruo, brincaremos sobre los barriles que flotan en el agua. Para arrojar la caja de TNT, solo presionen el botón cuadrado. Si lo hacen bien, este monstruo sufrirá daños. La salud de la calamar está representada aquí. Perfecto. Ahora naden de vuelta por otra caja de TNT. Eviten las bolas que nos escupirá este monstruo. ¡Ay carajo, casi me caigo al agua! ¿Y qué pasa si te caes al agua con la caja de TNT entre tus manos? Solamente haces kaboom, pierdes un corazón, y tendrías que regresar por otra caja. Aparte de eso, nada grave. Ahora verán algunos barriles morados que humean. No pueden pararse sobre estos, ya que se quemarán. Si se paran sobre ellos con la caja de TNT, volarán en pedazos. We'll be right back.
Bien. Ya derrotamos al primer jefe de todos. Aún nos faltan dos niveles más de búsqueda. No pasaré a la tienda porque ya compré lo que necesito. Dudas o comentarios, escriban. Espero que les haya gustado, nos vemos.